Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos otro día más a mi canal Drone Fanatics. Perdón si se oye el sonido mal por culpa del coche, pero es que he cogido todas las cosas y estamos de camino a un sitio muy, muy guapo. Hoy vamos a volar con Piri. No sé si Pedrillo viene también. Ya los habréis conocido en el vídeo anterior que hice del FPV Log volando con ellos. Si no, os lo dejaré por aquí arriba la tarjetita para que podáis ver el vídeo. Y bueno, hoy vamos de camino a, como habréis visto en la miniatura, un sitio que es para mí el Saint Charpeau de aquí de Málaga, donde vivo. Como todos conoceréis, Saint Charpeau es un hospital abandonado donde Charpeau hizo un vídeo que se llama Left Behind, que todo el mundo ha visto, donde hacía un par de locuras y tal ahí dentro, ¿no? Pues básicamente el sitio al que vamos a ir a volar hoy es algo así, es un sitio muy grande, digamos que era como una especie de pisos que nunca se terminaron de construir, y la verdad que no he volado todavía en este spot, pero tiene una pinta espectacular y vamos a ir a probarlo. Bueno, ya estamos aquí. Piri FPV y Pedrillo FPV. Tío, esto es súper grande, ¿eh? Esto es enorme. ¡Qué pasada! ¡Oh, aquí están! Hoy soy yo el que trae regalitos. ¿Esto qué es? Azure Power, ¿esto no será Johnny FPV? Las Johnny FPV, chavales. Yo tenía ganas de probarlas. Esto vamos a probarlas ahora, tío. ¿Las has probado ya o no? No, todavía no las he probado. Me han llegado esta mañana. Estas son 48 y algo, ¿no? 4 con 8 por 3 con 8. Sí, 4 con 8 por... Sí, por 3 con algo. No sé. O 3. Dragones, ¿no? No, no, al revés. Lo que pasa es que son menos. Si te fijas, la gran mayoría de hélices son de 5 pulgadas. Estas son de 4 con 8. Madre mía. Dios, esto no se acaba nunca. Qué guapo, chaval. ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada de bando, tío! ¡Oh! Se me están poniendo los pelos de punta ya. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Oh, qué graffiti más! ¡Cojonante! ¡Qué miedo, loco! ¡Fantasma! ¡Fantasma del bloque! ¡Feísimo, hijo puta!
Bueno, si no salimos vivos de este pasillo. Aquí no entramos ni con la Fusier Cat, me parece a mí. Y yo, pero qué grima, colega. Qué grima. Madre. Primera rotura del día. Qué perdido ahora. Otro más para abajo. Uno más para abajo. Ah, la GoPro sigue grabando. Ahora un buen momento para hacer la intro. I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. No le ha pasado nada, pero se me quedó un poquito trabado con la madera. Hostia, ahora para bajar de aquí también está compliquete. Toma. No, 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 por si acaso me vaya a caer. Esto es lo más importante. Mira, una ha sido la que ha recomido con la cabilla. La saca a punta la cabilla. ¿Qué? La cabilla con la, en el hierro. Ah, mira, sí. Ahí está. Esta ha sido la que ha comido, la que te estaba quedando, sí. Cogida. Bueno.
No ha pasado nada, vamos a hacer otro intento. Tío, tenemos la negra con las grabaciones hoy, ¿eh? Espectacular, esto está guapísimo. Ha sido una muy buena ronda al atardecer, sí señor. Bueno, con esto señores creo que vamos a despedir el capítulo de hoy. Así que espero que os haya gustado. Ya sabéis, dejad un like, espera que os coloco bien porque me parece que estáis viendo algo raro. En fin, dejad un like si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, suscribiros al canal para estar atentos a cuando subo un nuevo vídeo, campanita de notificaciones, ya sabéis. Y lo más importante que se me había olvidado, si os ha molado el pedazo de spot este y queréis que volvamos de nuevo aquí a seguir haciendo un poquito más de freestyle, pues ya sabéis, apoyad el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡No! Me vuelvo a olvidar de otra cosa. Seguida Piri. Yo, máquina. ¿Qué pasa? Seguida Pedrillo. ¡Hola! Máquina. Ahora sí, nos vemos a la próxima, gente. Adiós.